Hola, voy a compartir una cosa hoy con vosotras. A lo mejor interesa muchísimo las que me siguen que son de España o de fuera de España. Y bueno, hace tiempo que estaba buscando un poco un club de kids. Se ven mucho en Estados Unidos que la gente se apunta a clubs de kids y le va dando vueltas un montón de tiempo. Y la verdad que había un club que me gustaba muchísimo y os voy a... Bueno, voy a intentar hacerlo muy rápido esto. El club se llama Hip Kid Club y voy a abrir la caja con vosotras. Llevo esperando esta caja bastante tiempo. Aquí me dejaron un mensaje. La dueña del club se llama Kimberly. Y lo que hace Kimberly para hacerlo un poco más asequible para los que son clientes internacionales es que te junta dos kits, o sea, 2 meses te los mandan uno y tú, bueno, consigas así reducirte lo que era el gasto de los gastos de envío. Yo le mandé varios mails para intentar conseguir bueno, este trato con ella y lo conseguí. Entonces, lo que estamos haciendo es, en vez de mandarme el kit cada mes, me lo va a mandar cada 2 meses y divide los gastos de envío, que están más reducidos porque manda solo una caja, no tiene que mandar dos, y así los reparte en 2 veces. Se paga con PayPal, que también es una cosa que me deja bastante tranquila. Y aquí hoy lo que debería tener son los kits de noviembre y diciembre y también luego un regalito que me mandó, que eran los papeles del kit de octubre. Entonces, yo creo que si os interesa eventualmente hacer lo mismo, le podéis decir que yo, María de España, pues os he hablado de esta forma de hacer las cosas, ¿no? De poder repartir un poco los gastos de envío y hacerlo un poco más asequible. ¿Por qué he elegido el Hip Kit Club? Mirad, esto es como se llama, Hip Kit Club. Y lo escogí porque por precio, calidad-precio, me parecía lo más justo, ¿no? Porque a mí me gusta tener, por ejemplo, bueno, aquí en España también hay clubs de kids que me gustan bastante, pero lo que pasa que en este club, pues también traía cosas que aquí en España son marcas que no se ven tanto. Por ejemplo, el Estudio sí que se ve en España, pero no tanto, no se puede encontrar tan fácilmente. Entonces, me parece que esto era el kit de noviembre y este es el kit de diciembre. Entonces, voy un poco a enseñaros lo que viene en el kit para que os hagáis una idea. Bueno, estoy contentísima, me ha llegado justo el primer día de vacaciones y ya sé que voy a pasarme todas las vacaciones haciendo cositas. Entonces, empezamos por los papeles. Te vienen, me parece que eran 10 papeles. Y os voy a enseñar un poco por encima los papeles, ¿no? También de todos los kit clubs que hay de Estados Unidos, esto me parecía que era como el más modernito. A mí me gusta, pues me gustan las cosas con un toque así modernito. Y esto era como los llaman ellos, trendy, ¿no? Que tiene siempre la última moda en... Otra razón, mira, otra razón porque escogí apuntarme a un kit club era porque me gustaba tener un poco las últimas novedades, ¿no? En mano. Entonces, estos son los papeles que te vienen en el kit de noviembre. Una preciosidad. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me parece que esto es un papel de estos recortables. Y hay de varias marcas, no te viene solo de una marca. Por ejemplo, esto es el Estudio, este es bueno, el Estudio la mayoría, parece. Un papel de Chimel también, uno de Pebbles. Este es de Pebbles y este es de Pebbles y este es de Pebbles también. Entonces, son papeles que coordinan muy bien de los dos lados. Muchas clientas, yo cuando leía un poco las reseñas, decían esto, que son papeles que iban muy bien juntos por los dos lados. Me encanta el toque de rosa para cosas de Navidad, tengo que decirlo. Entonces, papeles, luego, cosas que te vienen. Siempre te ponen abecedarios y en este caso hay
un abecedario que son tickers, que es una preciosidad. Así lo podéis apreciar, creo. Y luego viene otro abecedario en tonalidades gris de El Estudio, que simplemente son pegatinas, pero hay un montón y van muy bien juntos. Luego venía también un paquete de Rubbons de Estudio Calico, y son estrellas así plateadas. Te viene un paquete de elementos de madera, también del estudio. Esta parece ser una... Ah, esto es lo que llaman ellos exclusive, ¿no? Que solo lo puedes tener si te apuntas a este kit. No lo vas a poder comprar en ningún lado. Y son recortables. Y esto es lo que son, es para doblarlas. No sé si podéis apreciar que tienes dos líneas para doblar. Y tú recortas y la doblas. Y lo puedes pegar en la hoja, al final de la hoja. Aquí es un paquete entero de tags de American Crafts. Y te vienen todos estos. Ese es un paquete de pegatinas doradas, muy chulas, y tienen relieve, son pegatinas con relieve. De... Bueno, esta marca sí que no la conozco, Evelicious. Y luego un paquete entero de piezas de cartón de la misma colección de El Estudio. O sea, que ¿cuánto cuesta el kit? El kit son, me parece, $29, y luego vas a pagar, si te hace el mismo trato que me hizo a mí, $15 de envío. Y yo creo que calidad-precio está muy bien. Esto me lo compró mi marido, es mi regalo de Reyes de este año. Entonces, qué bien que voy a tener regalitos de Reyes, no uno, pero varios. Este es el kit de diciembre. Os voy a enseñar el kit rápidamente. Empezamos por los papeles, y me gusta mucho que no son tan temáticos, ¿no? Mira, los voy a enseñar así. Este es de Heidi Swap, este es de American Crafts, qué bonito. Este es de American Crafts también. Ah, este es de la colección de Amy Tangerine, la nueva, Stitched. Amy Tangerine. Una preciosidad. Y papeles hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en este caso. 9 papeles. Parece ser que según luego los que lo que te entra en el kit cambia el número de papeles, pero siempre son 9 o 10. Bueno, estos son de Evelicious también, son pegatinas con relieve también, una monada, me encantan. Luego, un paquete de maderitas. No aparece por detrás, pero bueno. Un paquete de die cuts de la colección de Amy Tangerine Stitched, que está requete lleno, podéis ver, y vienen todas estas piezas. Luego, un paquete de Rubbons de Amy Tangerine también, de la colección Stitched, y tiene toques dorados, son muy bonitos. Y luego, mira, dos abecedarios otra vez, pero esto es en plan estas palabras escritas, que son geniales para usar como títulos. Te facilita muchísimo la vida. Son de Dear Lizzie y son dorados y tienen mucho relieve. Y luego otro paquete de stickers que son como efecto madera. Así lo podéis ver. Efecto madera. Entonces, me parece, vamos, otra vez lo digo, calidad-precio para tener los paquetes enteros. Porque hay muchos clubs que lo que te dan son partes de paquetes. Aquí
te está dando el paquete entero. Y a mí me gusta porque me hace pensar que el dinero que me estoy gastando, pues estoy recibiendo cosas. Y luego, esto fue un regalo que eran los papeles de octubre. Mira, os lo voy a enseñar también para que tengáis una idea. En octubre, la colección de Maggie Holmes está de Open Book, de Great Paper. Estaba muy de moda y estoy muy contenta de tener estos papeles. También hay papeles del estudio. Esto es Great Paper otra vez. Y siempre te va adelantando un poco, ¿no? Por ejemplo, si viene Thanksgiving, que tenían Thanksgiving en noviembre, esto era el kit de octubre. Si venía, bueno, Navidad, las cosas de Navidad los tenemos en el kit de noviembre. O sea, te va adelantando para que cuando recibas el kit ya lo tienes. Los kits los suele mandar la primera semana del mes. En mi caso, pues tengo que esperarme 2 meses para recibir mi kit. Estoy muy contenta. Yo creo que es un regalazo que me ha hecho mi marido este año. Y tengo muchas ganas de empezar a trastear con todo esto. Y bueno, os lo quería enseñar porque sé que mucha gente el tema de los clubs lo tiene ahí, que lo mira. Bueno, yo creo que me he tirado año y medio mirando y esperando. No sabía exactamente cuál escogía. Hay otro club que se llama Scraptastic, otro que se llama Studio Calico. Luego hay clubs en España. Me parece que hay uno que se llama Scrap to Dream, que está muy bien. Y no sé deciros más. Y eso es todo por hoy. Y ya está. ¡Feliz Navidad! Porque voy a colgar este vídeo muy cerca de las fechas de Navidad. Así que si lo estáis viendo por estas fechas, ¡feliz Navidad! Y ¡feliz Año Nuevo! ¡Hasta luego!